Hola a todos, mi nombre es Kevin y seré vuestro imaginero, profesor de baile, chef personal y guía del Jungle Cruise por los próximos 2 minutos o por lo que dure esta transmisión. Antes de explorar las tierras de Walt Disney Imagineering, fui guía a bordo del mundialmente famoso Jungle Cruise aquí en el parque Disneyland. Durante mi época en el río pude trabajar con grandes personas y hacer cosas increíbles, incluyendo viajar a Tokio Disneyland para ayudar a celebrar su 25 aniversario después de haber sido nombrado uno de los mejores guías de Disneyland. The Jungle Cruise es algo que nunca me ha dejado y espero que no lo haga. En mi papel actual como escritor en Walt Disney Imagineering he tenido el honor de trabajar con mis compañeros imagineros expandiendo la historia del crucero por la jungla en proyectos como el Jungle Cruise, el Tropical Highway y The Jungle Navigation Company Limited Skipper Canteen. Mientras continuamos con la historia del Jungle Cruise, estoy emocionado de compartir un primer vistazo a alguna de la nueva magia que estamos añadiendo a la atracción de The Jungle Cruise en el parque Disneyland y el parque Magic Kingdom. Podéis ver este nuevo concepto creativo para nuestro viaje por el río. Como parte de esta actualización de la historia, seguiremos a un guía y a sus pasajeros mientras se tuerce su viaje. Eso es, por primera vez, el papel del guía no será solo la experiencia en vivo con un ingenioso guía, sino que será representado por una figura en la misma atracción. De hecho, la expedición estará arriba del árbol después de que su bote se parta y se hunda y los chimpancés a bordo hagan sus monadas. Pero esa será solo la mitad de la historia. Los fans del Jungle Cruise recordarán algunos de los botes que estaban por el río, pero que hace tiempo que no se ven, especialmente el Mekong Maiden y el Kwango Kate. ¿Te has preguntado qué les ocurrió? Bien, te volverás mono cuando lo descubras. Finalmente, la jungla tendrá la última risa. Estad atentos a lo que tenemos preparado para el futuro de, en mi opinión, la mejor atracción vista. ¡Kungaloosh!